Zona Cero. Esto ya lo he vivido no sé cuántas veces ya. Casi todas las semanas me pasa. Uh. Cuando empezamos el monográfico, ¿que sí? no habíamos hecho este monográfico ya. No habíamos hecho ya. Bueno, pues de eso hablamos esta noche. Precisamente del déjà vu o déjà vu, o la expresión Silvia Casasola, francófona, parisina. Ahí estamos eh, discutiendo, si es, eh, y, 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 si es si es idi total, si es un déjà vu un UI entonces pues cada uno más o menos ya sabemos por dónde, por dónde va el, el, el tema. La traducción en, eh, o la expresión, el fenómeno en eh, castellano vendría a ser algo así como esto ya lo he vivido yo. Es decir, sucesos eh, que ocurren, eh, que experimentamos en el día a día, no sucesos extraordinarios, sino eh, los acontecimientos propios de cada día y tenemos una sensación cuando mantenemos una conversación, cuando vemos a alguien, cuando mm, pasa cualquiera de las cosas que ocurren a lo largo del día, la sensación es yo esto ya lo he visto o yo ya lo he vivido. Hasta un hay diferentes encuestas, eh, Carlos eh, Jesús uh -huh. no se ha dicho ni siquiera buenas noches. No, buena buenas, noche. buenas noches. No, pero ya lo había dicho antes, como suerte ya vi. Claro. <risa> <risa> Hasta un sesenta aproximadamente de las eh, personas confiesan haberlo tenido. ¿no? Yo creo que todo el mundo. Lo que pasa es que eh, es una sensación bastante más fuerte que lo que acabas de escribir, lo que has de escribir le pasa a todo el mundo, la sensación de que bueno que eso ya lo has hecho, te ha ocurrido. Pero el auténtico de vio, el de ya sentido, el de ya visité, porque como luego veremos hay diversas variantes, que no son exactamente la sensación de, de que se ha sido testigo, experimentado previamente algo que, sin embargo, es nuevo, sino que hay algunas variaciones que a los, a los psicólogos les ha llamado siempre la atención, hasta el extremo de hacer categorías ligeramente diferenciadas. Pero el, el déjà vú auténtico exige eh, una sensación muy fuerte de que lo que acabas de ver ya lo has vivido. O sea, es una sensación profunda, es decir que lo tienes que notar. No es la, la clásica sensación de, de probabilidad. Mira, esto me suena, esto. No, no. Tienes que notar, como decir, bueno, esto ya lo acabo de vivir o lo he visto. No, se eso se es muy poderosa. Claro, eso es lo que realmente le ha ocurrido aproximadamente al 60% de la población o más. El, el déjà vu, en realidad, que es una paramnesia, al fin y al cabo, es una variante de, de sensaciones psicológicas que luego veremos que tienen todo tipo de explicaciones relacionadas con, con trastornos de la memoria o con las características nuestras de, de la forma en la que nosotros creamos la realidad, pero que, sin embargo, tiene también explicaciones de carácter parapsicológico que también creo que deberíamos de mencionar. Es un término relativamente reciente, puesto que fue acuñado por un investigador psíquico francés, Émile Boirac, que nació en 1851, murió en el siglo XX, en el siglo pasado, en 1917. Y que le incorporó a un libro que se llamaba El futuro de las ciencias psíquicas, que se basó en un ensayo que le había escrito mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. A partir de entonces, es decir, el, la descripción del fenómeno que él analiza eh, quedó, era tan original y quedó tan, tan bien explicada, que desde entonces eh, se ha mantenido con la palabra francesa que utilizó él, que es precisamente esta de ya vi o ya visto. Claro porque yo creo que a lo mejor gente es que tiene sensación que va a algún sitio y dice esto me suena aunque no haya estado aquí nunca y ahí puedes tener alguna connotación ¿no? alguna referencia. Pero yo creo que lo que en un momento dado te puede quedar más exacto es, es pues si estás en una conversación esto es que esto ya es lo que me vas a preguntar ya lo, lo he estado viendo o sea es que sé es perfectamente claro. en la conversación lo que vamos a tratar claro Silvia me has dado la clave porque muchas veces se mete dentro del mismo término de ya varias cosas que forman parte de lo mismo pero no es exacta lo mismo no es exactamente lo mismo de ya vi es ya visto uh -huh. pero eh, hay veces ...cuando tú hablas con la gente que ha tenido esta experiencia... y ...seguro los cuatro que estamos aquí lo hemos tenido... ...hay veces que es las sensaciones de ya sentido... ...o ya experimentado. Uh -huh. Con lo cual es una división dentro de ese déjà vu. El Pero otro... bueno, está dentro uh -huh. del campo de la percepción... ...a diferentes uh -huh. niveles. Uh -huh. Es decir que... ...no sé si lo, lo que quieres decir es que puede haber... ...diferentes eh, fenómenos con diferentes explicaciones. Claro, exactamente. O sea, el déjà vu es un término genérico que sirve para esto que voy a decir, que serían un poco las tres divisiones que habría que hacer desde el primer momento, sobre todo para que el oyente no mmm, se despiste demasiado y diga, ah, pues es verdad, todo se encuadra dentro de lo mismo, a pesar de que no es lo mismo. Porque el de ya viste, lo ya visto. Es decir, tú ves algo y dices esta imagen, yo ya la he visto, a pesar de que, teóricamente, es la primera vez que lo ves. Pero hay otras veces que es la sensación de yo ya lo he vivido o yo ya lo he experimentado. Es decir, estamos hablando de una sensación ya mucho más experimental. La otra es la de ya he sentido. Que también tiene distintos mmm, palabros franceses, ¿no? El de ya de aquí, el de ya sentí y el de ya visité. Visité es el de ya lo he visitado. Fíjate, es el, del, el de ya lo he visitado posiblemente sea el más espectacular, mm. porque si todos los demás son curiosos, esa sensación de que ya has revivido esa experiencia, a sabiendas de que es la primera vez que has estado con esa persona en este lugar, el de ya visitado es una experiencia. Menos frecuente, pero implica un extraño conocimiento del lugar geográfico al que vas, que se supone que es la primera vez que vas. Claro, pero ahí me pregunto yo. Es decir, entramos a una casa y vivimos esa experiencia, sí. cuando entramos en la casa de una persona a la que conocemos, pero que nunca hemos ido a visitar. Y entramos en el hall de la casa y al salón. Bueno. Y decimos, este sitio ya lo conozco. Bien. Pero eso quiere decir que la persona que sufre esa experiencia y que tiene esa percepción de que yo ya lo conozco, la tienen el momento de entrar en el hall y de ver el salón, es decir, en realidad después de haber visto ese hall y después de haber visto ese salón. ¿Y es capaz de decir cómo es la habitación, una de las habitaciones de la casa, aunque todavía no haya llegado a ese punto? A veces sí. Por eso, fíjate, me voy a adelantar un poco. Luego hablamos de las distintas hipótesis y teorías que hay alrededor de esto para intentar explicar el déjà vu. Pero en concreto, esto es un fenómeno curioso porque lo que tú estás comentando pasa. Tú has puesto el ejemplo de, un, de una casa, ¿no? puedes conocer un salón antes o otra habitación antes de que la hayas visto y describirla antes de que entres. Bueno, eso ha pasado con países. Mucha gente, por ejemplo, esa sensación la tiene con Egipto o con algunas ruinas arqueológicas. Nunca ha estado allí, pero luego te es capaz de describir que en un lugar determinado ha habido algo que luego se confirma que realmente existió, pero que luego pues fue demolido o sencillamente ha dejado de existir como tal. Bueno, pues hay gente que sí tiene esa percepción y aquí entramos en uno de los aspectos Casi casi ya más eh, parapsicológicos, porque sería la reencarnación, es decir, hay mucha gente que intenta explicar todo esto, porque tú ya has vivido una experiencia anterior y por lo tanto, en ese momento se desata unos recuerdos que tú tenías ahí olvidados dentro de tu subconsciente y justo en ese momento empiezan a aparecerse esos elementos geográficos que tú eres capaz de describir a pesar de que nunca has estado allí, sea una habitación o sea un país. Pero no podría ser que, eh, más allá de la posible reencarnación, eh, que habría que aceptar ya no solo un fenómeno extraño sino dos fenómenos extraños claro no, no, podría, no, no podría ser que eso eh, se pudiera interpretar o explicar de la siguiente forma es decir esa persona que ha viajado a ese lugar y que lo puede describir o que tiene unas sensaciones muy fuertes respecto a su conocimiento que en realidad en ese instante de llegar a ese lugar se estén ordenando en su cabeza en su memoria en ese universo holográfico que es nuestro cerebro toda una serie de informaciones eh, que ha leído que ha conocido que ha escuchado que ha oído y que... Eh. Al llegar eh, a ese punto, se ordenan y surgen como una carta claro, de pero, con aciertos o claro, desaciertos. Evidentemente, pero es que ya estás intentando dar una de las hipótesis para explicar esto. Esa es la teoría, la de, teoría de... del holograma, para mí es la más sí. plausible y es la Ajá. que está más aceptada. Claro, la teoría pero, de... Entramos ahora, si quieres, en detalle, porque lo que estás adelantándote es a la explicación científica que incluso hasta se ha experimentado en laboratorio, lo cual se pensaba es que, era, muy difícil, ¿eh? que era muy difícil hasta sí. hace muy poquito. Mira, la teoría de Jung, que es del año 52, que se llama sincronismo con. Principio de las conexiones a causales, uh -huh. que es un ensayo que él publicó para intentar explicar algunos fenómenos que habían sido detallados pues, por escritores muy conocidos, como El Hawthorne, que en un libro que tiene, que, tiene, que se llama uh, Our Old Home, es decir, él describe un, un lugar que no conoce en función a una lectura, o sea, algo parecido a lo que tú has citado. Eso también le pasa a, a Walter Scott en otro libro, que se llama Guy Mannering, donde citaba algo muy parecido, es decir, situaciones. Que venían a ser una especie de reconstrucción mental en función de elementos derivados de conocimiento adquirido previamente, bien por conversación, bien por lectura. Bueno, esto es importante porque Jung establecía una diferencia fundamental entre la, la diferencia del, del ya vivido, o sea, del ya visité, o del eh, de ya visité, del lugar ya visitado, y lo hacía en función de la fuente de la sensación. Eh, Jung decía que el primero, es decir, el, el, el de ya si, es decir, el ya vivido estaba relacionado con las ocurrencias y procesos temporales. En tanto que el, el de ya visité estaba relacionado con la geografía y las relaciones espaciales. Uh -huh. Si eso es así, y tiene toda la pinta de que puede ser una de las explicaciones más correctas que luego ha dado paso a la investigación que luego va a contar Jesús en el laboratorio, es decir, aclararía uno de los problemas esenciales, que es que se trata efectivamente de un desorden de la estructura de nuestra memoria. Uh -huh. Es decir, es una construcción que nosotros hacemos en función... De algo que aleatoriamente nuestro, nuestro cerebro recuerda en el momento que hay algo que le dispara. Es como un disparador. Exacto. Fíjate que, a propósito, antes de, de entrar Jesús sí. en, la, en la explicación de ese ensayo, ese estudio en laboratorio, que a propósito de esto que decías, hay un eh, dato que me ha venido a la mente, como si ya lo hubiera vivido, ¿no? <laughs> Pero eh, que posiblemente puede decir mucho de cuál es la dirección en la que hay que seguir para interpretar este tipo de experiencias. O todas o parte, porque estamos hablando de que son diferentes fenómenos un poquito encuadrados dentro del mismo, ¿no? Tres veces eh, sienten más esta experiencia las personas que están habituadas a viajar que las que no están habituadas a viajar. El viaje, por ejemplo, viajar se recomienda a las personas con Alzheimer para potenciar su memoria, porque eh, el, eh, los contextos espaciotemporales eh, que surgen repentinamente potencian también el uso del cerebro y el uso de nuestras conexiones y sirven como, como gimnasia mental. El hecho de que tres veces más se vivan estas experiencias en personas que están habituadas a viajar tiene mucho que ver. Con la experiencia vital, con el número de memorias y de recuerdos que forman parte Como de Como entre nuestra... los grandes lectores, es exactamente uh -huh. igual. Los lectores tienen muchísimo, las personas que leen mucho tienen más propensión a tener sensaciones de este tipo que las personas que no leen. Uh -huh. y lo que está claro es que todo tipo de actividad cerebral intensa, el viaje que tú has citado, la lectura, la, el, el, incluso la conversación habitual, las personas que tienen más relación les ocurre con más frecuencia que los que viven aislados. Es, decir, es muy probable que si tú fueras un eremita de las montañas del siglo VI, uh -huh. ahí en algún lugar del Bierzo, pues probablemente jamás tendrías un nunca porque es decir porque esa sensación exige el que tengas una enorme cantidad de contactos de tipo plural de todo tipo que es lo que te facilita que eh, tu memoria que es capaz de almacenar una cantidad increíble de datos genere originariamente desórdenes que tú asocias o que tu cerebro asocia de manera inconsciente a una situación que se te ha dado de golpe pero que tu cerebro de repente cree recordar o sea no es que crea vivir sino que piensa que lo ha vivido porque eso está descrito en algún punto de su estructura holográfica muy bien hecho Jesús porque ¿sabes? le suena porque le suena, sabes que fíjate se han hecho no demasiados estudios pero algunos estudios son bastante reveladores un poco en la línea que tú estabas comentando bruno es decir se ha intentado analizar eh, bueno los hábitos las costumbres incluso el comportamiento psicológico de las personas que parece que tienden a tener más experiencias de Xavi y una de las cosas por ejemplo de las pocas que se saben ¿no? todavía está es un terreno por explorar y por eso ¿no? lo hemos traído en este monográfico pues eh, ya digo se desconoce la causa en fin eh, se sabe sin embargo que las personas que tienen una tendencia progresista en sus ideas políticas experimentan con más frecuencia el déjà vu que los conservadores, <laughs> es decir, que aquellos que se aferran un poco más. A, a ideas políticas conservadoras. Bueno, es curioso, ¿no? Otra de las circunstancias. Eh, Esto no, no te he dicho yo que lo dijeras. ¿eh? No, pero bueno. lo digo. Porque, porque, porque luego... <laughs> Con lo cual te incluyes entre los <laughs> progresistas. Eh, yo, yo lo tengo absolutamente claro. <laughs> pero, 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 aunque me corran borrazos y... por eso, pero bueno. <laughs> bueno, pues, otra de las circunstancias que se ha experimentado, ¿no? Es que a medida que avanzas en edad, vas teniendo menos percepciones de déjà vu entre los 15 y los 25 años para de que es el momento más álgido donde bueno, también es verdad que el cerebro se está formando y eso y luego explicaremos algunas de las explicaciones neurológicas para intentar justificar estos de llave, pues bueno, pues para de que pueda entenderse dentro de ese contexto de que todavía el cerebro se está formando y de ahí que las sinapsis de las neuronas pues produzcan estas especie de falsos recuerdos encardinados dentro de las teorías que se barajan. Bueno, y otra de las cosas, por ejemplo, es que suele suceder en entornos ordinarios y nunca o casi nunca en circunstancias excepcionales. Y sobre todo cuando uno está especialmente cansado, uh -huh. es decir, que normalmente dices, bueno, está soportando uh -huh. una situación de estrés y justo en ese momento es el de no, ¿no? Suele ser en las situaciones más cotidianas, a lo mejor cuando estás pidiendo la cuenta en un restaurante sí, sí. o cuando estás hablando con un amigo, cuando estás viendo un programa de televisión. Y Ahí. sin embargo, algunos eh... Más que psicólogos y ya psiquiatras, sí que han identificado o pretenden identificar estos eh, sucesos como una manifestación más del estrés. Claro, eh, si queréis, un poco os hago eh, una, un resumen de las cuatro teorías que hay generales y luego os digo uh -huh. de, de esas cuatro la que creo que puede ser más factible. Incluso habría cinco, cinco posibilidades, pero bueno, ahora mismo habría como dos bloques muy importantes. Por una parte estaría el bloque. Vamos a llamarle científico y el bloque paranormal. Dentro del bloque paranormal, eh, el extraño, las explicaciones que se dan dentro de, del mundo de las parasciencias, entraría la reencarnación para explicar uno de esos eh, acontecimientos del déjà vu, que es el, el ya visitado, como te comenté antes, ¿no? Pero eso es una tendencia minoritaria para explicar eso. Las tendencias mayoritarias están dentro del campo de la psicología y de la psiquiatría, ¿de acuerdo? Bueno, pues dentro de ese terreno, es decir, en el. En el en el terreno científico en el que nos movemos y por donde van los tiros, estarían cuatro teorías, ¿no? Y eso un poco expuesto por uno de los mejores especialistas en el de y de los pocos que han publicado un libro exclusivamente dedicado a este tema. Estamos hablando de Alan Brown, que es profesor de psicología de la Universidad Metodista de Dallas, en Texas. Bueno, pues él ha hecho un libro donde recoge todo tipo de explicaciones y siempre dentro del campo científico. Y para él hay cuatro, es decir, una de ellas sería la hipótesis del doble procesamiento, explico, según la cual la memoria tiene dos canales diferentes, uno para recuperar la información y otro la familiaridad, es decir, aquello que ya te resulta cotidiano. De acuerdo con esta premisa, el déjà vu tiene lugar cuando se activa el canal de la familiaridad pero no el de la recuperación de la información. Por lo tanto, es una especie de engaño. Casi siempre todas estas teorías están basadas en una especie de funcionamiento anómalo del cerebro que no nos damos cuenta, pero que se activa en momentos muy precisos. La segunda teoría es puramente neurológica. Se apoya en el hecho de que los enfermos de epilepsia tienen mayor frecuencia para experimentar estos déjà vu justo antes de sufrir uno de sus ataques. Entonces, bueno, piensan estos investigadores que, que se pueden provocar este tipo de experiencias. Cuando se estimulan ciertas partes del cerebro con pequeñas descargas eléctricas. Así que todo lo ubican un poco pues, en esas descargas eléctricas que funcionan en, en el mundo neuronal. Bueno, la tercera hipótesis es que el déjà vu está provocado por algo que en realidad. Hemos visto, imaginado antes, es decir, lo que decíamos antes. A la, a aquellas personas que hayan visto más películas, hayan leído más libros, tienes almacenada mucha información y llega un momento en que eso se activa, se cuela un poco en el, ese elemento, o sea, se acuela en el presente que tú estás viviendo una circunstancia y tu, organ, tu cerebro lo reordena en función de recuerdos que están ahí almacenados y lo completa y diciendo este es un déjà vu, pero todo en función de datos que ya tenías previamente acumulados. Y la cuarta hipótesis es la de la doble percepción, es decir, a grandes rasgos creen estos científicos los que la defienden que en nuestro proceso normal de percepción de la realidad a veces se produce una, una breve interrupción, una especie de lapsus, que hace que algo parezca como conocido cuando en realidad no lo es. Es decir, es una especie también, ya digo, de funcionamiento anómalo. Bueno, pues a estas cuatro teorías, que por ejemplo esta última es la que se abona a Alan Brown, eh, habría una quinta, que es la del holograma que hemos comentado antes, en la que yo creo particularmente que van por allá, digo, los tiros, y por cierto es la hipótesis actualmente más extendida, ¿no? La de que el cerebro memoriza los recuerdos de tal manera que cualquier detalle de una escena, un poco lo que decías tú Bruno al principio, cualquier detalle, un olor. Un color, un sonido, permite acceder a todos los detalles de la escena recordada. De tal forma que, según el principio holográfico de que todo está reflejado en cada una de las partes, pues nuestro cerebro reconstruye a través de ese olor, de ese sonido, reconstruye toda la escena. Es decir, es como si en cada célula de nuestra memoria estuviera recogido todos los recuerdos que tenemos en el resto del cerebro, es decir, como si estuviera un poco distribuido todos esos, todos esos recuerdos. Bueno, pues en cada célula estaría, y en cada neurona, estaría también recogida la totalidad de esos Eso recuerdos. Eso es interesante porque hay unos investigadores que consideran que el DNA B es la memoria de los sueños. Porque los sueños operan, eh, según ellos, eh, en función de lo que nosotros recordamos a largo plazo, de nuestra memoria larga o antigua, en tanto que nuestras vivencias cotidianas normalmente se hacen sobre la memoria de lo breve, de lo reciente. Eh, sería una explicación bastante curiosa porque lo relacionaría con una serie de fenómenos que no son exactamente el de vu y los que hemos citado hoy, pero que tienen algún tipo de conexión, como por ejemplo el nunca visto el casi visto y el espíritu de la escalera, que es algo curioso. Eso es el más gracioso. Sí, que es muy curioso realmente. Bueno, el nunca visto sería justo lo contrario, es decir, es no recordar algo que sabemos que tenemos que recordar. Es decir Que ocurre muchísimo a la gente. Uh -huh. Es algo parecido a la sensación esa extraña de esto yo lo he vivido porque sabes que lo has vivido, pero en ese momento no te acuerdas. Está relacionado con el casi visto, que es lo que habitualmente llamamos el lo tengo en la punta de la lengua. <laughs> y el que no te acuerdas. En ese momento no sabes cómo expresarlo. Y esa a su vez tiene un es, una especie de paso eh, siguiente que sería lo que los franceses llaman la, el espíritu de la escalera. Que es la sensación que tenemos cuando... Nos viene a la cabeza algo que nos tenía que haber venido un poco antes. Esto es para contar un chiste, pero claro, no. <laughs> Qué pena no haberme acordado. Es justo cuando has ido por el precipicio. Has cometido el error, ¿no? Sí. Y He dado la C y era la A. Exacto, justo corté el cable azul en del rojo, vaya hombre. Pero en el fondo, estos fenómenos que describes y de esta forma tienen que ver con la percepción. Que eh, al final exacto. seguramente hablamos de lo mismo en otra dirección. ¿Es, es la sensación esa que le pasa a todo ¿no? el mundo cuando se está durmiendo de que tiene un tropezón? Sí. O, claro, pues. o, o por ejemplo cuando a lo mejor te encuentras con alguien y dices... Yo le conozco, claro. pero ¿de qué? ¿De cuándo? ¿De, ¿De dónde? Pero es que me suena no. muchísimo y no terminas de localizarlo. Y yo aparte os quería comentar, eh, estábamos hablando siempre que el cerebro como que está preparado, que tienes acumuladas no. recuerdos y que a lo mejor de ahí pues eh, en el momento dado ¿no? buscas y encuentras y lo relacionas. Eso está muy bien para gente ya adulta, pero para los menores de 15 años que también tienen esas percepciones e incluso algunos las tienen muy marcada, no. ¿eso a ¿qué explicación dan? No, no hay ninguna explicación ahora convincente. O sea, como ves, hay, cuando hay muchas teorías, es que señal no se saben, claro. de que no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí. De hecho, eh, cuando hablamos de que entre los 15 y los 25 años parece que es el momento más álgido <coughs> donde una persona tiene más acontecimientos de este tipo, de, de ya vi, No quiere decir que los menores de 15 años no los tengan y ni los mayores de 25 no los tengan. Evidentemente, claro que los tienen, ¿no? Y cada vez se está averiguando más en este sentido. Las explicaciones casi siempre son de tipo, ya digo, psicológico y neurológico. Es decir, el cerebro se está formando y cómo siempre se parte de la base, sobre todo la teoría general, de que es. Un mal funcionamiento del cerebro, es decir, que no coloca bien estas fichas holográficas que vamos acumulando día tras día, es decir, cada día tenemos miles de experiencias de estas, algunas de ellas somos conscientes y otras forman parte del subconsciente. O que nuestro cerebro, bueno, por lo menos el mío, es eh, limitado <laughs> y, bueno, pues se eh, tiene eso desordenado hasta que necesita ordenarlo y mientras tanto lo tiene ahí desordenado porque, bueno, tiene que estar ocupado en otras cosas. Claro, exactamente. O sea, muchas de las aproximaciones que se están haciendo al déjà vu, es decir, parte de esta teoría, eh, bueno, del holograma Que yo creo que es un poco la más coherente Dentro de lo, de lo que se sabe, ¿no? Es decir, que está, poco a poco la, la memoria acude a ellos En función de determinados estímulos Que tú recibes del exterior Pero otra de las aproximaciones, por ejemplo Que se ha intentado hacer al mundo del déjà vu Es catalogar estas experiencias Como una falsa memoria uh -huh. Y entonces a partir de ahí, claro, dentro de la falsa memoria Pues todo vale, es decir, cualquier circunstancia de estar vale De hecho y ahora si queréis lo comento un poco brevemente, de hecho hay déjà vu crónicos, porque hasta ahora vamos desde que déjà vu es algo ocasional, se dan en circunstancias muy cotidianas, pero es ocasional, no suele ocurrir todos los días, ni todos los meses, ni siquiera todos los años, pero es que hay gente que tiene déjà vu crónicos, con lo cual eso sí que le hace ser objeto de estudio en laboratorio y por ahí van un poco de los últimos experimentos que se están haciendo alrededor sobre todo de estas personas. ¿Y hay algún caso así más concreto? Pues hay un caso, hay, hay, hay varios casos. Lo que pasa es que los estudios que se están haciendo, y en concreto por la Universidad Inglesa de Leeds, eh, todavía están como información. Es decir, ya se, se ha extractado ¿no? alguna de las conclusiones, y de hecho en alguna tertulia hemos comentado eh, un, este tipo de investigaciones, pero sí que están un poco en la línea de estos que sufren un déjà vu crónico. Es decir, aquellos que constantemente tienen la sensación de estar recordando el presente. Entonces, bueno, uno de los el que lo está llevando, ¿no? el que lidera estas investigaciones, es el doctor Chris Mullen que ha contado uno de los casos sorprendentes y curiosos, casi casi de película de ciencia ficción y casi de chiste, que Es ¿no? Como una trapa en el tiempo, una cosa. Sí, así. una cosa parecida, porque resulta que uno de los que va a la universidad de Leeds eh, a hacer un, una especie de comunicado de aquellas personas que hayan tenido un déjà vu, pues son sujetos potenciales para este, esta investigación, este análisis. Y bueno, entonces hay uno de los que va que ya digo que parece un argumento de película de ciencia ficción, porque el paciente acude, la cuenta, ¿no? El, Acude a la consulta de, de un médico por primera vez en toda su vida y, nada más, sentarse, le dice directamente al, al médico. Bueno, que ha venido por ir, porque total, ya le sobra. Porque como ya tiene el recuerdo de haber estado allí, de lo que hablaron y de lo que le va, le, le va a contestar... <laughs> y, <de risa> y, total, y, ir para nada, para, ir para ir. Nada, dices, tontería. Pero bueno, como... Eso el día la Como viste el anuncio <risa> <risa> de, que, se va. de sí. que piden a gente que, que tenga experiencia de diabetes. este es uno de los de crónico, ¿no? Bueno. Y pues bueno, yo me siento aquí, pero ya sé lo que usted me va a decir, yo ya sé lo que le voy a contestar y <laughs> sé por dónde me voy a ir. <laughs> y y, 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 y bueno, así el médico dice, bueno, venga, tenga usted la paciencia de contarme el caso. Bueno, pues esto es un delito. Bueno. Crónico. Entonces, claro, se aburre porque ya saben lo que va a ocurrir. Adiós, que esto ya lo he vivido, que nos quedamos sin tiempo. Jesús, vaya. Carlos. Hasta luego, es terrible, un tayabi crónico. ¿eh? ¿Se sí, imagina? Sí, sí, ya sí. sabes lo que va a ocurrir. No tiene emoción ni las filas de ni nada. Pues este monográfico va a acabar. Yo digo lo que va a ocurrir. El próximo sábado otro monográfico. Exacto. Toma ya. Eh, como luego veremos, hay diversas variantes que no son exactamente la sensación de, de que se ha sido testigo, experimentado previamente algo que sin embargo es nuevo, sino que hay algunas variaciones que a los, a los psicólogos les ha llamado siempre la atención, hasta el extremo de hacer categorías ligeramente diferenciadas. Pero el, el déjà vu auténtico exige eh, una sensación muy fuerte de que lo que acabas de ver ya lo has vivido. O sea, es una sensación profunda, es decir, que lo tienes que notar. No es la, la clásica sensación de... Se, de Probabilidad, mira, esto me suena, esto no, no, tienes que notar, como decir, bueno, esto ya lo acabo de vivir o lo he visto, se eso se es muy lo que, claro, eso es lo que realmente le ha ocurrido aproximadamente al 60% de la población o más. El, el déjà Yavi, en realidad, que es una paramnesia, al fin y al cabo, es una variante de, de sensaciones psicológicas que luego veremos que tienen todo tipo de explicaciones. Algún sitio dice, esto me suena, que no haya estado aquí nunca, y ahí puedes tener alguna connotación, no, alguna referencia. Pero yo creo que lo que en un momento dado te puede quedar más exacto es. Es, pues si esta es una conversación esto, es que esto ya es lo que me vas a preguntar ya lo, lo he estado viendo o sea es que es el perfectamente claro. en la conversación lo que vamos a tratar claro Silvia, mira has dado la clave porque muchas veces se mete dentro del mismo término de ya varias cosas que forman parte de lo mismo pero no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo de ya vi es ya visto, uh -huh. pero eh, hay veces cuando tú hablas con la gente que ha tenido esta experiencia y seguro los cuatro que estamos aquí lo hemos tenido, hay veces que es las sensaciones de ya sentido o ya experimentado, uh -huh. con lo cual es una división dentro de ese de ya vi. Pero, Pero bueno, otro... está dentro uh -huh. del capo de la... la... zona cero. Esto ya lo he vivido no sé cuántas veces ya, casi todas las semanas me pasa, uh -huh. cuando empezamos el monográfico, ¿que sí? Claro, claro. <laughs> bueno, pero pero no, David, no, no habíamos hecho este monográfico sabes, ya. <laughs> no lo habíamos porque... hecho ya. Bueno, pues de eso hablamos esta noche. Precisamente del déjà vu o déjà vu. O la expresión Silvia Casasola, francófona, parisina. Ahí estamos eh, discutiendo. Un déjà vu. Si es, eh, y, 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 si es, si es total si es un déjà vu, un oui entonces pues cada uno más o menos ya sabemos por dónde por dónde va el, el, el tema la traducción en, eh, o la expresión el fenómeno en eh, castellano vendría a ser algo así como esto ya lo he vivido yo es decir sucesos eh, que ocurren eh, que experimentamos en el día a día mm, no sucesos extraordinarios sino eh, los acontecimientos propios eh, de cada día y tenemos una sensación cuando mantenemos una conversación cuando vemos a alguien cuando mm, pasa cualquiera de las cosas que ocurren a lo largo del día, la sensación es yo, esto ya lo he visto o yo ya lo he vivido. Hasta aún hay diferentes encuestas. Eh, Carlos eh, Jesús, uh -huh. no se ha dicho ni siquiera buenas noches. buenas, buenas noches. noches. No, pero ya lo había dicho antes, como suerte ya vi. Claro. <laughs> Hasta un 60% aproximadamente de las eh, personas confiesan haberlo tenido, ¿no? Yo creo que todo el mundo. Lo que pasa que eh, es una sensación bastante más fuerte que lo que acabas de escribir, lo que vas de escribir le pasa a todo el mundo, la sensación de que, bueno, que eso ya lo has hecho, te ha ocurrido. Pero el auténtico de ya vi, o el de ya sentí, o el de ya visité, porque relacionadas con, con trastornos de la memoria o con las características nuestras de, de la forma en la que nosotros creamos la realidad, pero que sin embargo tiene también explicaciones de carácter parapsicológico, que también creo que deberíamos de mencionar. Es un término relativamente reciente, puesto que fue acuñado por un investigador psíquico francés, Émile Boirac, que nació en 1851, murió en el siglo XX, en el siglo pasado, en 1917, y que le incorporó a un libro que se llamaba El futuro de las ciencias psíquicas, que se basó en un ensayo que le había escrito mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. A partir de entonces, es decir, el, la descripción del fenómeno que él analiza eh, quedó era tan original y quedó tan, tan bien explicada que desde entonces eh, se ha mantenido con la palabra francesa que utilizó él, que es precisamente esta de ya vi o ya visto. Claro, porque yo creo que a lo mejor gente es que tiene sensación que va. A...